Y cuando quieras que lleguemos al centro y pa' adentro. En sus 18 años de carrera, Juanes ha vivido de todo, desde grandes momentos de éxito hasta algunos muy amargos. El colombiano confesó que los primeros 7 años como solista fueron de mucha carga de trabajo que lo desgastaron. Creo que al final terminé como que odiándome, odiando lo que hacía, era como súper saturado de todo. Y yo creo que no, eso no debe pasar, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue donde me di cuenta que no, que tenía que reorganizarme y volver a comenzar otra vez. Y la verdad es que a este momento de mi vida también puedo volver a comenzar las veces que tenga que comenzar. O sea, no, digamos que no me preocupa eso porque estoy tratando de disfrutar el proceso y de vivir lo que me toca, como me toca. Ante el cansancio que le causó su carrera, el colombiano le bajó al ritmo y encontró el balance en lo personal y lo profesional. Creo que hoy para mí el éxito es realmente ser feliz. Yo creo que eso es muy importante. Estar conectado conmigo mismo y con la gente que me quiere y sobre todo sentirme realizado, porque yo creo que la fama es algo totalmente distinto al éxito. La fama puede ser algo totalmente abrumador, puede ser divertido, pero también puede ser oscuro. Tiene como muchas facetas, ¿no? Para mí. Aún con los altibajos y los sinsabores de su carrera, a sus 46 años de edad, Juanes se siente con la energía de un joven de 15 para seguir dejando huella.